Muchísimas gracias por esta invitación hoy aquí en el Museo Alberto Arbelo, en este encuentro de escritores, el Día del Escritor en Venezuela, en conmemoración del natalicio de don Andrés Bello. Sé que vienen unas palabras muy importantes dentro de breve. Gracias por estar presente en el bautizo de este libro. Este es mi segundo libro, lo escribí en 1998, cuando se cumplieron 500 años del descubrimiento de tierra firme del continente americano, que fue en la península de Paria, específicamente en un lugar que se llama ahora Macuro. Entonces, este es el cuento de una familia caraqueña que se muda a Barinas para ayudar a sus familiares a administrar sus bienes. Entonces se mudan y viene con una niña, la hija es una estudiante sobresaliente de que saca puro 20, una niña muy estudiosa que la tiene en un colegio muy exigente en Caracas. Al llegar a Barinas, pues la inscriben en un gran colegio y su maestra es Fronilde Fadul. ¿Qué les dice a los niños que van a empezar el año escolar, nada menos y nada más que con un proyecto sobre Cristóbal Colón, otra vez por el aniversario de los 500 años que se cumple de haber llegado a Macuro? Entonces la niña llega y le dice a su mamá, y su mamá enseguida llama a su tía, caraqueña también, que es periodista, y la tía le manda muchísimos documentos, fotocopias que ella hizo de varias enciclopedias. Se los manda por fax, se los manda por correo especial, y ahí le manda el primer libro que ella había escrito de Colón. Entonces la niña se va un día y debajo de una mata de mango investiga absolutamente toda la vida de Cristóbal Colón. Los jueves a esta hora en esta institución. No quisimos dejar pasar por alto la fecha que mediáticamente se ha conocido como día, no sé si internacional, ¿no? Mundial. Nacional. Ah, nacional del escritor, sin aprovechar para tertuliar, si es que se puede usar como verbo, alrededor del tema del oficio de escribir. Y al mismo tiempo, Alberto Pérez Larrarte ha traído un libro para presentarlo por primera vez en público, ¿no? El día de hoy, obra de la editorial Pérez Larrarte. Un libro muy bien encuadernado, muy agradable la edición. No, todavía no lo he leído para dar alguna opinión sobre el contenido, pero por lo menos el formato y la edición están muy bien elaborados. En esta exposición, que será lo más breve posible, quisiera resaltar algunos aspectos del oficio de escribir. Voy a comenzar con una anécdota de dos personajes cuyo nombre poco importa, ambos barineses, ambos profesionales de universitarios. Uno de ellos pagaba por su propia cuenta la publicación de versos en un periódico local, y todas las semanas salían unos versos del personaje por la prensa. No sé qué periódico era, en esa época estaba de frente la prensa y no sé si había otro. Bueno, yo como leía la prensa siempre, pues también leía los versos sin ningún comentario alrededor. El escritor, pues el personaje que publicaba estos versos, era, creo que ingeniero en algo en particular o algo así. Y el otro personaje que vino con el chisme, también soy seguro que es ingeniero, y también leía el periódico y leía los versos de su colega profesional. Y un día me dijo: mira, te voy a hacer una pregunta, ¿qué será? Ustedes los poetas no tienen un tribunal disciplinario.
Ya a mí me extrañó, le dije, eso, pero tú al diccionario, ¿y para qué? Concha, le hablo, porque yo creo que hay un expulsado ya, que es Fulanito, que tiene un sobrenombre. Fulanito, chico, y si tiene que pagar para que le publiquen los versos, Dios. Pero esos versos me parecen un poco raros, un poco como descosidos. Yo no sé, yo no le dije, mira, a mí no me gusta opinar sobre sobre los escritores. Porque es una ética mía personal no dar opinión al respecto de las obras literarias, porque no es ya una costumbre mía. Dije, no puedo decir nada, pues te gusta, no puedo decir nada. Le alabo su ocupación, porque no es la misma ocupación que oficio, pero no me abstengo de dar opiniones al respecto. Ok, pero a continuación Les voy a leer una opinión que sobre algunos escritores tenía un personaje que va a ser protagonista el día de mañana, que se llama Andrés Bello. Andrés Bello escribió una gramática muy particular en su libro, en el tomo de las obras completas que se llama Estudios Gramaticales. Aparece ese texto que se llama Gramática Castellana para el uso de las escuelas primarias. A mí me llamó la atención y por supuesto me lo leí, pero me llamó la atención también que al comienzo del libro, una especie de presentación o de prólogo, don Andrés Bello escribe lo siguiente: obra es esta para niños, pero que, permítaseme decirlo, no deben desdeñar los adultos. Son muchos, muchísimos, aún en las clases educadas, aún en las clases profesionales, aún en escritores distinguidos, los que, leyendo algunas páginas de esta gramática rudimental, evitarían graves errores en el uso de la lengua nativa. Ese es don Andrés Bello hablando, inclusive de escritores distinguidos. Bueno, con estas dos anécdotas quiero referirme a lo siguiente. El oficio de escribir, el oficio del escritor es uno de los más, de los peor comprendidos, los más incomprendidos de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque se supone que cualquiera tiene que sepa leer y escribir, tiene derecho a leer y a escribir, se supone. Y no hay tribunales disciplinarios, respondiéndole a mi amigo. En cambio, si usted se pone a ejercer la medicina sin tener un título de médico, va preso. Ahí sí no es que hay tribunal disciplinario. Hay una ley que protege el ejercicio profesional de la medicina, y si usted no es ingeniero, el que lo contrate para que le calcule un edificio está loco. Y así sucesivamente, si usted es veterinario, lo buscan para que vea el ganado, si es especialista en bovino, o los canes, si es especialista en mascotas, qué sé yo. Bueno, entonces los oficios profesionales universitarios están protegidos por ley, pero el oficio de escribir no está protegido por ninguna ley. Y otra cosa, no hay escuela de escritores, hay escuela de licenciado, para salir licenciado en letras, pero no todo licenciado en letras es escritor. Es simplemente que pasó los exámenes reglamentarios para tener un diploma que lo acredita como licenciado en letras y le da opción a ser profesor de liceos o de universidades, según sea el caso. A ser profesor de la materia que cursó en la universidad, pero ese título no le da calidad como escritor, de ninguna manera. Y si hay muchos profesores y licenciados en letras escritores, bueno, no se trata de que no sean. Pero revisando un poquito la historia de la literatura, la mayoría de los escritores más remarcables eran autodidactas en materia de escritura y en materia del oficio de escribir. Y no hay facultades para aprender a escribir, porque, como digo, las materias que se cursan son historia de la literatura, que la gente la repasa para pasar el examen, y algunos pasan con 10. Y ya algunos pasan copiados.
y algunos pasan al caletre que llamaban. Yo recuerdo cuando estábamos en el liceo que uno miraba para atrás y estaba uno aquí, cachando al profesor y la chuleta aquí. De manera que la calidad de la escritura es un asunto que tiene unas cualidades especiales que no son ni la universidad ni el liceo, sino que es una mezcla de mucha lectura, mucho talento y mucha práctica. Yo recuerdo, por ejemplo, que escritores como nuestro epónimo Alberto Albelo Torrealba no solamente tenía talento y ocupación de lectura, sino que también tuvo maestros extraordinarios. Cuando Alberto Albelo Torrealba se va a estudiar a Caracas, va recomendado por su tío Pompeyo, va recomendado al poeta y primo hermano suyo, Alfredo Herbero Larriba, que era uno de los escritores más importantes y de mejor calidad de la literatura hispanoamericana. Imagínense el profesor que tenía. Y era un hombre muy estricto con el oficio de escribir, porque era un hombre de una cultura suprema, muy bien asimilada y con mucho talento, de manera que la escritura de Alfredo Herbero Larriba era una escritura impecable y prodigiosa, que llegó incluso uno de los concursos que en los años 20 en Caracas llamó más la atención. Fue un concurso promovido por la Embajada de Argentina en Caracas, y el concurso era un soneto dedicado al tema El Gaucho y el Llanero. Ahí concursaron los más importantes escritores venezolanos o extranjeros de habla hispana que estaban en Caracas o en otra parte en ese momento, y el concurso lo ganó Alfredo Herbero Larriba con un poema, un soneto que se llama El Gaucho y el Llanero, que por cierto, creo que eran 1000 bolívares, que era platica para la época, el premio del concurso, y él lo donó para que, él donó el premio para que se hiciera, o sea, acomodara una placa dedicada a Francisco Lasso Martí. Él no tocó ese premio monetariamente. Bueno, entonces, un escritor que se quiera autodenominar como tal, debería tener, o sea, no es que no exista una metodología para asegurarse a sí mismo que la escritura es impecable, porque además depende un poco de la rama de la literatura en que la persona esté escribiendo. No es lo mismo escribir historia para un investigador en historia, no es lo mismo escribir narrativa para un narrador, sea cuento, sea novela, y no, que escribir poesía, por ejemplo. No, son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque la meta del historiador, con una muy buena sintaxis, una buena ortografía y un buen conocimiento del tema histórico que está tratando, mata el tigre, como se dice, y es bien aceptado. Al escritor no se le exige una escritura tan elaborada como si se le exige a un narrador o a un poeta. Se la exige el público mundial, se la exige la historia de la literatura. Pero entonces, ¿cuál es la garantía que tiene una persona que escriba en español, por ejemplo? La garantía que tiene para sí misma de que está haciéndolo correctamente. Primero, debería conocer impecablemente la historia de la literatura hispana o hispanoamericana, comenzando por las archas anteriores al nacimiento del castellano como tal, que es una mezcla de lo que llamábamos árabe. Es decir, antes de que naciera el castellano, con la fusión de culturas entre la cultura islámica y la cultura anterior al propio castellano, anterior a Alfonso el Sabio, ¿no? Siglo XI. Bueno, allí ya existían rudimentos de un nuevo idioma que se estaba fraguando. Desde esas archas anteriores a Alfonso el Sabio,
hasta la literatura actual. Y para eso hay libros. Si una persona con talento, cualquier persona con talento, va viendo impecablemente, no para presentar examen, sino por gusto y aplicación, por disciplina personal. Si revisa la literatura hispanoamericana, con revisar un soneto de cada autor, sabe cómo es la escritura. El siglo de oro, anteriores al siglo de oro, Alfonso el Sabio, y ahí en adelante, no tiene que estudiarse la vida, si tiene tiempo que lo haga, pero si revisa cada escritor importante que señala la historia de la literatura, si lo revisa con ánimo, con acuciosidad, con interés, no para presentar examen porque nadie lo va a, sino para la formación de sí mismo, esa persona, si tiene mediano talento, ni siquiera puede ser que no sea talentosísimo, pero si tiene un mediano talento, una vez revisada esa historia en textos breves, esa persona puede estar segura de que podrá escribir una literatura por lo menos impecable desde el punto de vista idiomático. Allá el estilo ya es otra preocupación. El estilo es ya ser sobresaliente en la escritura, ser único en la escritura, el estilo ya es otro cantar que no está en el tema de hoy. Estamos haciendo cosas generales. Yo recuerdo cuando yo entré a la Escuela de Musicología de la Universidad de París, me preguntaron si yo tenía formación musical formal, culta. Dije que no, que yo tenía una formación muy rudimentaria en materia que sí, teoría y solfeo, podía leer cualquier partitura y ideas generales sobre la historia de la literatura. ¿Usted no ha estudiado composición clásica? No he estudiado composición clásica. Bueno, mire, para que usted pueda aceptársele como alumno regular de la Escuela de Musicología de esta universidad, tiene que buscar profesores. Si usted no ha pasado por conservatorio, tiene que buscar profesores privados que le den historia de la música, composición. Entonces me dieron una lista de materias y después sí lo aceptaron. Yo aproveché el trueque, porque en aquella época, el año 70, estaba de moda todo lo que era latinoamericano en París, y muchos profesores de música culta estaban interesados en aprender folclore latinoamericano. Entonces yo tenía alumnos de cuatro que eran profesores, compositores o directores de música culta europea, pero querían aprender a tocar cuatrico. Entonces, bueno, yo hice un trueque. Yo te enseño a tocar el cuatro y tú me enseñas y tú me das clases de composición, agrandar la teoría del solfeo, todas aquellas cosas. Y así lo hice. No gasté. Entonces, pero sí invertí en el mío. No. Bueno, ¿sabes? ¿Qué pasó con el profesor? Esto es muy curioso. El profesor de composición, en lugar de hacerme una historia de la composición anterior a la Edad Media, posterior, el barroco, el clásico, el moderno, el neoclásico, y todo, me entregó un libro. Ese libro tenía 100 minuetos. El minueto es una composición corta, muy europea, que es el germen de lo que llaman hoy en día las canciones. Es como una canción corta durará 2 minutos, con unas modulaciones sencillas, pero no hay compositor europeo a partir del barroco, o sea, del siglo XVI, no hay compositor europeo que no haya compuesto un minueto. Entonces, ese libro que me entregó una especie de manual, tenía por lo menos 100 minuetos de los compositores más importantes de Europa. Alemanes, españoles, franceses, bueno, desde Bach hasta Mozart, Beethoven, todo. Me dijo, yo sé que usted rasguña el piano, sí, un poquito. No, es que esto no es para que sea pianista. Yo lo que quiero, aquí están estas partituras. Meta los 10 dedos en el piano y usted va leyendo lo que escribieron cada uno de esos compositores. Simplemente lo léalo muchas veces,
No para que lo toque en público, no, no, yo sé que a eso hay que ser pianista, no, no, no. Para que usted se meta en los dedos la esencia de lo que ese señor compuso. Porque el talento que él le puso, lo que le puso Beethoven, el talento que le puso y la sabiduría que le puso la Quinta Sinfonía, también se la puso a cada una de esas obras cortas. Entonces usted va a saber cuál es la esencia composicional de Beethoven, de Mozart, de cada uno de ellos, cuando los tenga bajo los dedos, que quiere decir que los va a tener en el cuerpo, en el corazón, en el cerebro. Esa es la mejor clase de composición que yo he recibido en mi vida. Por supuesto, pasé un año en eso. Pero entonces ya componer una canción después de que uno ha pasado por esa escuela es una cosa relativamente fácil, entre comillas, porque también está la musa, la inspiración. Bueno, lo que quiero decir es que un oficio, así como se pasan 6 años para ser médico y 4 años más para ser especialista en alguna rama de la medicina, hay que pasar un buen rato estudiando para considerarse uno a sí mismo como un escritor impecable, independientemente del estilo, por lo menos que respete la sintaxis, que conozca las leyes de la prosodia, y todo eso tiene su metodología, pero hasta el momento no se ha abierto en ninguna parte del mundo que yo sepa, o a lo mejor los japoneses que son tan inventores ya lo hicieron, o los chinos, alguna escuela específica para que la persona aprenda a ser buen escritor. Ojalá hubiera una escuela de estas, pero sí hay una metodología que uno lo aprende a fuerza de llevar ensayo-error. Y entonces de ahí vienen los premios literarios, de los que mejor asimilaron, de los que tuvieron una disciplina que generalmente es autodidáctica inevitablemente, pero que los llevó con su talento, su disciplina y su oficio de leer y su oficio de escribir y corregir. Miren, para terminar, hay personas, hay una, pero que es parte de la ausencia de oficio también. Hay personas que escriben 20 versos e inmediatamente los publican. Dígame ahora en las redes, ay Dios mío. Inmediatamente, ni miran dos veces lo que escribieron y lo publican. Inmediatamente, bueno. Mira, a mí me pasó algo. En Guadualito el año, a mí me contrataron para trabajar en asesor de cultura de petróleo en Guadualito el año 96, ¿de acuerdo? Bueno, ese año, yo a veces cuando estaba sin hacer nada, que era casi siempre, pues me iba para la plaza y me llevaba mi cuaderno y me ponía a escribir. Entonces, en la plaza de Guadualito para ese año, era una plaza llanerita cualquiera. Y entonces... Y terminal. Pero llanerita, que la acera tenía 6 metros buenos y 2 que ya estaban medio cayéndose. Bueno, entonces comencé a escribir un pasaje que después se grabó y que se llama Plaza de Pueblo Llanero. Y cada vez que llegaba a una plaza de un pueblo, le quitaba algo, le agregaba algo. Yo, ese 8x4, 32. Esa canción tiene 32 versos solamente. Yo duré 12 años para estar seguro que estaba concluida. 12 años escribiendo 32 versos, porque no estaba contento con lo que había escrito. Porque ahí había algo que no me cuadraba, que no me gustaba, fuera la rima, fuera la prosodia, fuera la sintaxis, fuera el léxico, cualquiera de esas cosas no me cuadraba. Entonces duré 12 años para escribir 32 versos y estar contento yo mismo con lo que escribí. Y así, bueno, yo comencé cuando nació mi hijo Juan Sebastián, que acaba de cumplir 50 años. Yo comencé a hacerle una canción y no la he terminado. Porque no estoy conforme con lo que he hecho sobre esa canción. 50 años, perdón. Yo le dije, para los 80 no le prometo porque... Bueno, esto es lo que quería decirle de algunas cosas generales sobre el oficio de escribir. Muchas gracias. Bueno, como el señor Larrampe decía, que soy hija de Lewis Montero, no me convoca eso de... no me molesta. La verdad es que me siento muy orgullosa de mi papá. Tenía mucho tiempo que...
Bueno, ¿y quién no va a conocer a Lewis Montero, verdad? Excelente. Ay, perdón. Yo comencé de muy chiquita a escribir, escribía para mí. Tenía como un cuaderno donde colocaba todos los sentimientos que, tanto míos como de otras personas. Era como la vida de otra persona y mi vida. Después de un tiempo dejé de escribir porque, no sé, las situaciones de la vida al crecer, pues te cambia, te aleja de un poco de ese mundo. Ahora me he dedicado a esto porque de verdad es que no se puede evitar lo que lleva uno por dentro, ¿verdad? Yo dije una vez cuando adolescente, un día quiero llegar a escribir una novela. Y bueno, todo el mundo se burlaba de mí. ¿Cómo vas a escribir una novela? Tres locas. Y bueno, hace un año me tomé la tarea de dedicarle un poquito a la escritura. Y yo dije, voy a hacer una historia y no sé cómo hacerlo. Pero empecé a escribir, escribir, escribir y hasta que salió. La coloqué en las redes sociales, que es donde están ahorita muchos escritores, han salido publicando libros y todo eso. Y bueno, ahorita tiene casi 200 me gusta y tiene 10 comentarios. Y eso a mí me llena porque ha crecido y pues ha gustado mucho. Ha gustado. Quiero decirles que hablando de la música, estuve en música. Toda mi infancia fue la clave de sol, el violín, todas las tardes a la orquesta. Y bueno, vengo de esa cultura. Me impartieron mucho la cultura y me encanta estar aquí, me siento como en familia, como hace muchos años, cuando aquellas épocas donde mi papá me llevaba todos los días a la Casa de la Cultura y bueno, yo era de lo más feliz. La novela que escribí se llama ¿Quién me mató? Es una novela romántica, de suspenso y jovial, por supuesto. Me encantan las novelas joviales. Ahorita quiero, como le decía el señor Larrarte, quiero publicar un libro que sea físico y que todo el mundo me lea, por ejemplo, por lo menos aquí en Barinas. La novela que estoy haciendo, que estoy creando, la historia se llama Narcótica, que es una mujer, es una mujer muy exótica, casada, pero que siempre tiene un suspenso, un lado oscuro. Y bueno, eso del desenlace, pues no lo puedo decir hasta que no salga, ¿no? Estoy empezando y bueno, es la creación de este nuevo material. Y bueno, me complace estar acá. Quiero motivar a todos aquellos jóvenes para que se unan a este mundo que es muy bonito. A pesar de que tiene muchísimas técnicas, porque para crear una historia no es nada más que crearla y ya nada, tengo que estudiar, investigar el lugar de los hechos, el lugar donde se va a hacer, donde se va a crear, donde se va a ejercer la historia, crear a los personajes con sus defectos y virtudes y bueno, crear el desenlace. Y bueno, me siento muy contenta de estar aquí otra vez, estoy muy nerviosa y bueno. Bienvenidos sean todos. Feliz día del escritor. Los felicito y me felicito. Bienvenida, Daniela, a este mundo, a este hermoso mundo. Guillermo, sí. Mi felicitaciones y mi abrazo por tu intervención y por toda tu obra. Hoy es 29 de noviembre, Día del Escritor, 2023. Se está cumpliendo 242 años del natalicio de don Andrés Bello, que
Acertadamente se escogió el nombre de Andrés Bello para celebrar el Día Nacional del Escritor. Andrés Bello, en su parte ya como prócer o patriota, no me adhiere mucho, no tengo mucha simpatía en su actuación. Él dejó a López Méndez y a Simón Bolívar cuando fueron en la comisión y se apartó totalmente. Pero hay que quitarse el sombrero con su obra humanística. Y yo creo que por eso, bien concebido este día como Día del Escritor. A los hombres los ubicamos, primero en su contexto histórico y segundo en su vertiente, en su obra y en su trabajo y en su talento. Y yo creo que Andrés Bello en la parte humanística tiene una obra trascendental, mundial, fundador de la Universidad de Chile, fundador de una serie de cátedras, una obra bastante extensa y como un pedagogo indiscutible. Hoy nos reunimos acá en el Museo Alberto Arbelo Torrealba, como es de costumbre, los escritores y la gente que está de una u otra manera ligada a este mundo, a este hermoso mundo de la cultura. Y estamos celebrando el Día del Escritor y además vamos a presentar el libro Colón debajo de la mata de mango, de la autora Marinés Lare, con ilustraciones de nuestro querido pintor Argenis Rangel. Escuchando a Guillermo, que decía, y nosotros lo conocemos como él es de metódico en su trabajo, y siempre yo le he dicho, difícil conseguirle un gazapo a Guillermo, aunque él mismo ayer me dijo, ¡epa, Alberto! Allí faltan una sílaba, y fue corregido un texto que él me había mandado, bueno, que yo me lo robé y lo tomé y lo hice la crónica. Hablar de la cuestión del escritor, Orlando Araujo decía que escribir era como masturbarse el corazón. Sí, una frase muy, muy bella, muy poética, como siempre, las frases de él. Pero fíjate que todos los escritores tenemos una variante, una manera de escribir. Me contaba don Vicente Peña Pulido, hablando de Orlando Araujo, que en una oportunidad él lo visita en Caracas, y Orlando Araujo era director de una revista de economía, y llegó y estaba conversando con él y estaba en su máquina escribiendo, llamó al muchacho y le dijo, ven, sacó sin leer la editorial de la revista que se publicaba el día anterior, el día después. O sea, para que tú veas, y sin leer. O sea, era una agilidad, y tú le leías a Orlando Araujo, otro escritor nuestro, vamos a hacer referencia, era José León Tapia. José León Tapia, acá en el museo, nosotros estábamos conversando y se le prendía el bombillo y así le surgieron sus últimas novelas acá en el museo. Conversando con nosotros, tú puedes dar fe, Edgar. Y a los dos días estaba con casi la novela en la mitad. Estaba escribiendo una novela. Sin mucha... O sea, es una cuestión... Ese es el oficio de escribir, el oficio del escritor. Cada escritor, y sí, como tú lo dijiste, no es igual escribir historia que escribir poesía. Los cronistas tenemos una particularidad. Cualquier cosita y hacemos una crónica, porque es la gracia de lo que se está diciendo. Eso es lo que tiene la esencia de la crónica, que es diferente. Daniela, bienvenida. Ojalá los jóvenes... Hemos venido observando muchos jóvenes y las redes también han ayudado a eso, a la proliferación de jóvenes escritores. Bienvenidos sean a este mundo. La intervención de nuestra autora, como ya lo dijo, un libro muy marinés. Aquí un cuento que viene inspirado, fíjense, por las lecciones de una maestra que es la abuela de Ana Cecilia Fadul.
la señora Fronilde, y aquí aparece. Ella era inspiradora, papá. Era una inspiradora. Sí, entonces el libro, bueno, como ella lo dijo, lo inspira acá, por eso nombra a Cabré, a Fruto Viva, a Alberto Armelo Torrealba. Y alguien preguntaba que para la época no estaba el mango en Venezuela, cuando vino Colón, es una cuestión que también es la esencia que tiene el escritor de inventar y ficcionar las historias. Ajá, ahí está lo de Matemango. Bueno, este libro, como ustedes ven, publicado por Empresa Barinesa, muy barinesa, aquí está, tapa dura, bien bonito, con las ilustraciones de nuestro querido amigo Argenis Rangel, bellas ilustraciones. Aquí está la mata de mango, aquí está la niña, y por aquí está tu abuela. Esto es precioso, Argenis. Ah, como digo, es un libro de cuentos y yo le hice una pequeña presentación. Voy a leerla y pasamos ya a la intervención musical. El libro que tiene en sus manos, podemos decir que es un cuento dirigido a niños, pero en esta oportunidad le aseguro que va dirigido a todo aquel lector que guste disfrutar de extraordinarias narraciones. Su autora, Marinés Lare, va hilvanando con maestría un discurso literario que lleva al lector al mundo mágico de la ficción y la realidad sublime, inventándolo a soñar en un paraíso de ensueño. Colón debajo de la mata de mango no es un simple cuento, lo podríamos definir como un cuento autobiográfico donde la autora, con habilidad y destreza de excelente narradora, va contando pasajes que marcaron su vida y sin dejar de seguir una constante, las aventuras de Colón, como una manera para que las nuevas generaciones valoren y conozcan parte de su historia y del mestizaje del cual venimos. Ya lo hizo en Colón Columbo, un cuento que en dos idiomas para estudiantes de todas las edades. Hay que destacar que estos cuentos los escribió la autora en 1998, poco antes de irse de Venezuela. Igual como lo hizo el genovés, viajó en busca de nuevos horizontes. Este cuento lo he definido muy para mí como el mejor que hasta ahora nos entrega la prolífica escritora de Colón, la misma de los célebres libros que conforman la Venezuela Musúa, trilogía de cuentos. Y hay que destacar que esta edición cuenta con un valor adicional: las ilustraciones del pintor barinés Argenis Rangel. Extraordinario enlace entre Marinés Lare y Argenis Rangel, una excelente narradora y un afamado pintor. Solo esa unión nos confirma lo trascendente de la obra que presentamos. Esta es parte del texto de presentación al cuento debajo, Colón debajo de la mata de mango, que también viene en dos idiomas. Viene español y en inglés. Hola de nuevo. Y ahora, después que escuché las palabras del señor Larrarte, pues más, muchísimo más agradecida. Me emocioné mucho cuando escuché el prólogo que él me hizo. Gracias y nada, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada.